Bueno, el consejo del día. Este es un consejo más que nada para aquellos que empiezan. De todas maneras, nos ha pasado a todos. A mí me ha ocurrido. No me ocurre mucho, pero me ha ocurrido. Que tenemos un nido, ¿verdad? Y en el nido nos encontramos que, por la razón que sea, solo ha nacido uno de los pichones y el pichón, con sus dos patitas, pues se le abren. Esto puede ser producto, pues, de una mala alimentación, producto simplemente que falta cama, y entonces el pichón poco a poco va abriendo las patitas. La solución, lo que yo hago, ponerle una anilla al pichón y otra anilla al pichón, y con una pequeña brida se la atas aquí unos días. Cuanto antes lo hagas, teniendo en cuenta luego la presión que va creciendo el pichón y las anillas, mejor. Cuando crece, le corto la anilla. Prefiero hacerlo con anillas normales, metálicas. Se puede hacer con anillas de plástico, pero me da la sensación de que tiene menos fuerza. Esto es un buen consejo para corregir eso, porque si no lo corriges, el pichón prácticamente está sentenciado.